Cartagena está lista para recibir esta temporada de cruceros, que irá hasta junio de 2024. En total, serán 190 barcos y 473.562 visitantes, entre pasajeros y tripulantes que arribarán a la Heroica. Esperamos este año recibir alrededor de 500.000 de visitantes en la temporada de octubre a junio. Esperan dejar divisas alrededor de 50 millones de dólares. Hoy en día, digamos, recibimos el primer buque de cruceros que tiene una capacidad de alrededor de 500 viajeros y que obviamente arribó en las últimas horas a la bahía. De acuerdo con datos suministrados por la terminal de cruceros de la Sociedad Portuaria de Cartagena, se calculó un impacto económico para el sector turismo de más de 50 millones de dólares, del que se beneficiará a diversos sectores del turismo de Cartagena. Y lo más importante es el impacto económico que se espera con esta temporada. Aproximadamente 50 millones de dólares estarán irrigados en diferentes familias, sobre todo por todos los eslabones que componen esta cadena de turismo de cruceros. Estamos hablando de que son guías de turismo, transportistas, agencias de viaje, artesanos, palenqueras, digamos un sinfín de beneficiarios de esta actividad que se dinamiza por aproximadamente 9 o 10 meses que dura una temporada en la ciudad de Cartagena. Como dato novedoso que trae esta nueva temporada de cruceros es la actividad de embarque que iniciará en el mes de diciembre con 16 salidas. A nosotros nos motiva mucho porque si bien el pasajero de tránsito tiene un gasto importante en la ciudad, pues cuando el pasajero embarca tiene que pernoctar, viene, digamos que se queda una noche previa o varios días previos o posteriores a su recorrido, o sea que son más beneficiarios de esta actividad y estamos muy contentos que se retome con la línea Royal Caribbean. La temporada anterior de cruceros terminó con más de 500.000 visitantes, que en su momento fue una de las actividades que mayor dinámica social le aportó a Cartagena como destino turístico internacional. Esto se evidencia en más de 42 millones de dólares que ingresaron a la economía de la ciudad.